amigos y amigas de Jiquita, bienvenidos una vez más a este gran episodio en Madrid, segundo de la pata de la literatura. ¿Pero qué está rompiendo por aquí? ¿Qué es esto? Estoy grabando con el móvil, gente, ¿dentro de dónde? De una bolsa de las compras que he hecho hoy. Aquí está todo lo que os voy a enseñar hoy. Cosas de Lego, hay cosas de Hot Wheels y creo que no hay más cosas. Ah, sí, y una del centenario de Disney, que este año Disney está, pues, de aniversario. Que si queréis ver qué hay dentro de esta bolsa... aquí, de bolsa de Lego, porque ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? Pues dentro vídeo. Pues iba a ser un vídeo rápido, sencillo. De hecho, pues como veis, el fondo pues es un poco mierder, pero lo que importa realmente es lo que os voy a traer. Llevo, pues como habéis visto, tiempo sin subir vídeo. En este vídeo de aquí que os pongo en la descripción sabréis los motivos, pues si acabáis de entrar, y los que no, pues que ya lo sabéis. Pues el día de hoy he ido a hacer unas pequeñas compras. Me apetecía, tenía ganas. Hacía 2 meses que no salía a comprar. Primero porque estuve mala con el hombro, luego tengo bronquitis que todavía estoy ahí ranqueando, lo notaréis un poquito en la voz. He dicho, tengo que traer un vídeo, aunque sea un poco mierder. Esto que lo he visto nuevo, que es como una especie de huevo, pero es algo así como una cápsula o algo, una cápsula sorpresa, que es del 100 aniversario de Disney. Este año hace Disney centenario, está sacando bastantes cosillas, entre ellas esto, que bueno, pues salen figuritas de cualquier dibujo de Disney. Vamos a ver al final del vídeo qué es lo que ha tocado. Los he visto en la tienda y molaba el tamaño que tenía. A ver si me toca un Buzz Lightyear. Si me toca un Buzz Lightyear, he triunfado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha tocado. El precio es un poquito carete, ¿vale? No es algo que sea baratillo. He querido traerlo al canal para ver qué es. También he traído Hot Wheels, que sabéis que me ha apasionado un poquillo de, pues, de algunos de ellos, entre ellos las motos, una Café Racer de Honda. Café no quiere decir que sea de café ni que sea de color marrón, es Café Racer, es un estilo de moto y está muy bonita. Esta no sabía que la iba a encontrar, no la había llegado a ver. Algo nuevo, un modelo nuevo que traigo para mi colección, que por cierto no sé dónde la tengo. Está tan guardada que no sé dónde la tengo. Otro que está muy guay, ¿vale? Es este, que es muy interesante, es muy especial, porque es un Hot Wheel que viene el blister en braille, para que las personas o los niños o aficionados de Hot Wheel que sean evidentes, pues puedan leerlo un poquito así. Y por lo que es la parte baja de el coche también. Es interesante tener este coche y a mí me mola. Mirad, por aquí también tiene braille. No sé si en vuestros países también a este tipo de escritura se llama braille. Supongo que sí. Si no es así, pues ponedme en los comentarios cómo lo llamáis por allí. Aquí viene con una especie de sellito que no sé muy bien qué puede llegar a significar. Y tampoco mi vista me llega. Off the blind. No lo veo bien. Nunca mejor dicho. Vale, está muy bien y es, bueno, pues para la colección algo muy especial. Y mola que hagan este tipo de cosillas también, pues para las personas pues que tienen alguna discapacidad, ¿no? Pues que también está guay. Todos, para que todos podamos disfrutar de las cosas bonitas de la vida. Mirad, el submarino amarillo de los Beatles, que yo no es que sea muy fan de los Beatles, no, de hecho no soy fan de los Beatles, pero como tengo el submarino amarillo de Lego, pues sabéis que de vez en cuando, cuando en diferentes marcas de juguetes sacan una línea parecida, pues suelo coleccionar, pues como es la de Regreso al Futuro, Scooby-Doo, que hace tiempo que Hot Wheels no sacaba un submarino amarillo. El que había era ya antiguo y costaba un pastón, y evidentemente yo no me iba a gastar ese dinero. Pues bueno, hoy en 2023 ha vuelto a salir. Para los que os guste, pues bueno, a lo mejor no sois aficionados de Hot Wheels, pero sí que sois aficionados a los Beatles y queréis tener algo, pues que está a un precio normalito, un precio que todos podemos gastarnos, no sé si son 2 euros o así, y bueno, pues este irá junto al que tengo, el submarino amarillo de Lego, que hace tiempo que ya salió, Muy contenta de haberlo encontrado, porque dije, uy, este no lo voy a encontrar yo, ni vamos. Pues mira, sí, lo he encontrado. Esto me lo han regalado por ser, bueno, digamos, VIP, aunque aquí, como no son tiendas, digamos, de Lego, ¿vale? Tiendas oficiales, sino que son como una especie de franquicia, pues no se tienen las mismas, ¿cómo se dice? No es como si fuera, por ejemplo, en la web,
o las Lego Store, que son oficiales, pero están intentando tener las mismas promociones y todas esas cosillas. Y una de ellas es el pasaporte de Lego, que bueno, en las tiendas oficiales sí los tienen, y los que sois de otros países probablemente sabéis de qué hablo, pero aquí, pues bueno, probablemente muchos no tengan ni idea. Y es, pues bueno, es un pasaporte, pues si tú viajas y vas a una Lego Store, pues te ponen un sellito que está muy chulo, es gracioso. ¿Esto sirve para algo? No, realmente es un poco de coña y para los que nos gusta coleccionar cosas de Lego, ¿vale? Mirad, está muy guay. Y bueno, yo tengo los dos sellos de Madrid y el de Pascua, ¿eh? Aquí, que me han puesto. Y bueno, pues a mí, ¿sabéis cuál me gustaría? ¿Qué sellos me gustaría conseguir? Me gustaría conseguir muchos sellos, pero el que más me gustaría conseguir sería el de Shanghai y el de Nueva York. Pues me encantaría, pues, viajar y conocerlo. Mirad, está gracioso, pues da el pego, ¿vale? Parece la tela de la portada, es como si fuera un pasaporte. Y bueno, pues está gracioso, está pues simpático, ¿eh? Mirad cómo son las hojas, ¿eh? Y bueno, a la de Sevilla también, aquí en España. Me gustaría también visitarla. Zaragoza, lo que pasa es que, bueno, Zaragoza es más complicado. A la de Sevilla, ¿eh? Me gustaría poner aquí el sellito de la de Sevilla. Vamos con las cosillas de Lego, que es una de las cosas que me ha sorprendido bastante. Y bueno, la voy a dejar para el último. He comprado este set Speed Champion, que son sets que me gustan mucho, ¿vale? Lo que pasa es que por espacio, pues no compro todos los que me gustaría tener, ¿vale? Porque estos considero que son sets para tenerlos armados y en mi caso para que, bueno, la panda de ladrillo se monte en ellos y lo flipe. Mi Ferrari es impresionante, el último Ferrari que ha salido es precioso, lo tengo guardado para que Bricky pues haga sus locuras. Y ahora pues aquí el Fórmula 1 de Mercedes, que lo voy a armar, ¿vale? Voy a armar los dos, vamos a ver las minifiguras y bueno, vamos a ver cómo es. ¿Cuál es la otra cosa que he traído que me ha sorprendido? Es Batman, ¿vale? Soy muy aficionada de Batman. Lo que pasa es que me da pena porque últimamente está de capa caída, tanto DC como DC de Lego y DC y Batman de Lego, ¿vale? No sacan muchos sets así que me puedan interesar. Pero cuando he visto esta minifigura, que aunque sea un llavero, he intentado quitarlo, pero digo, ¿para qué lo voy a quitar si luego se va a ver el agujero? Tiene una, mirad, como la capa del Doctor Strange, que es dura como de goma y va con lo que sería su máscara. Y me ha llamado bastante la atención, me ha sorprendido, me parece bastante chulo. No sé, ¿sabes? Que todos los Batman que tengo son de este tipo de tela. Estaba en la Lego Store y me lo he pillado, ¿vale? Me da pena porque, bueno, es un llavero. Luego estos llaveros no se pueden usar porque se estropean. Yo tenía un Yoda con linterna, se me estropeó. Y ahora tengo como una especie de Mr. God, que lo tengo por unas llaves que no suelo usar, pero me da pena que se rompa, ¿no? Se van desgastando del roce de la chaqueta, de las llaves, se van deteriorando, pero bueno, este no lo voy a usar, lo voy a guardar. Y lo he comprado por el motivo de la capa, ¿vale? Mira, es una capa que, bueno, que no la había llegado a ver hasta ahora, ¿eh? Nada más que en lo que sería la minifigura del Doctor Strange de la última que salió. Y ahora, pues, vamos a abrir lo que es, o voy a abrir lo que es la cápsula esta de Disney, que pone serie 1. Estas son figuras que probablemente molaría tener, pero claro, como no puedes palparlas, pues claro, si te tocan repetidas es un poco follón, ¿no? Es un poco rollos. Lo suyo sería tener pues toda la colección, pero bueno, eso es difícil. Luego el precio es un poco, creo yo, elevado, no sé si son 14 euros o así. Y bueno, vamos a ver cómo puedo abrir yo esto. Ya sabéis que el plano es un poco mierde, ¿vale? Pero esto lo he querido hacer deprisa y corriendo. Y realmente a vosotros lo que os importa es el contenido, ¿vale? Pues si os doy una idea de, pues, no sé, que a lo mejor decís, ah, no, pues mira, me gustaría comprarme esto que no sabía que estaba. O, a ver, esto de aquí ha salido, supongo que esto son cosas, a ver, 100, no sé qué es, la verdad. Aquí, mira, así. Y esto por aquí también se abre. Y vamos a ver, pues, qué figurilla me ha tocado, ¿eh? Es que no quiero romper yo la caja mucho. Mirad, la verdad es que las cajillas, si la queremos usar para meter cosillas, también nos puede servir. Vamos a ver. Estas cosas probablemente antiguamente las venderían en las Disney Shop, pero como aquí en España las han cerrado, pues bueno, tenemos que conseguirlo en tiendecitas. Son tres paquetillos. Lo voy a dejar aquí.
Y aquí viene, supongo que será el panfleto de las colecciones. Vamos a ver qué puede tocar. Es que pueden tocar cosas muy chulis, ¿eh? Y luego hay dos sorpresas. Y es serie 1, o sea, van a sacar más series. A mí esto me van a volver locos porque voy a querer a ver cómo es la figura. Seguramente quiera hacerlas enteras. Y claro, esto lo compras por segunda mano y te sacan un ojo de la cara. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha venido. En el sobre 1, mirad, con las impresiones están muy chules. Este es una minifigura, pequeña minifigura, porque es una minifigura al fin y al cabo. Vamos a ver qué es lo que ha tocado. A ver. Algo pequeño. A ver. Mira. No sé qué es, ¿vale? No. Esto se me escapa de mis manos. Ahora lo miraré. Y esto es lo que ha venido en el número 1. Hombre, espero que me vengan más cosas porque por 15 euros que me ha tocado, si me toca esto, claro, hay que pagar el panfleto, la cápsula y todo, pero hombre. Vamos a ver. Este es el número 2. Este es más grande, ¿vale? Este muñeco es más grande. Vamos a ver qué me ha tocado. Bueno, esto es, yo creo que es de Frozen, ¿vale? Pues no sé dónde se sentaría Frozen, digo yo, no lo sé, ¿eh? Si lo sabéis, dejadmelo en los comentarios. Hasta ahora me estoy acordando de muchas cosas, ¿vale? Porque si esto me va a costar 14 euros, creo que no voy a seguir haciendo la colección. Y vamos a ver el tercer sobrecito, que espero que sea algo más guay, ¿vale? Y es, pues, este es el personaje de Frozen, pero no, esa no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama lo que es este personaje. Pero bueno, lo pondré por aquí en pantalla, por buscar ahora por internet. Por 15 euros, yo no me voy a arriesgar a esto, ¿eh? No me voy a arriesgar a esto. Yo quiero un Buzz Lightyear. Un Buzz Lightyear o de monstruos S.A., o Mickey Mouse, ¿vale? No sé, o el Rey León, o Dory, yo qué sé, pero esto, bueno, no sé. La verdad es que me lleva un poquito de decepción, ¿vale? Este vídeo lo estoy subiendo en plena Semana Santa, que tengo un poquito más de tiempo. Me hubiera gustado hacer un diorama, que es lo que pensaba el año pasado. De hecho, compré las piezas en hacer la procesión, pero no he podido hacerla por mi situación. Abajo en la descripción os dejo el diorama que hice el año pasado en Semana Santa, que me quedó, vamos, que yo hasta misma me dije, esto puede tener, esto puede ir a más en las siguientes Semanas Santas. Pero esta semana no ha podido ser, pero abajo, por si queréis verlo, el diorama, os dejo el diorama de Semana Santa que creé el año pasado, que me quedó. Y ya con esto me despido, hasta un próximo vídeo, ¿vale? Que no sé cuándo será, porque, bueno, pues ando un poco liadilla. Un saludo a todos, adiós.